Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí por fin en el Tennis Elbow 2013, pero con el parche Ultimate ATP 2016. El parche Machow. Así que nada, voy a jugar con Nadal, voy a jugar un 1 contra 2, yo contra 2, ¿vale? Lo que era antes una americana, se decía, una australiana, no me acuerdo el nombre. En fin, el caso es que este juego me lo habéis pedido muchísimo, más que este juego, que también, pero ya lo he traído al canal. Este parche me lo habéis traído, me lo habéis pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por fin lo tenéis aquí y yo quiero que me ayudéis a configurarlo. Por eso luego os diré que voy a hacer algún directito especial con este juego para configurar todo bien. Porque, bueno, los controles todavía pues me cuestan un poco. Al ser un enfrentamiento entre uno contra dos, por supuesto, para mí van a valer los pasillos. Y para ellos, obviamente, no van a valer los pasillos, como si estuvieran jugando en singles. Así que, madre mía, pillamos esa bola increíble y espectacular. Así que venga, guay, y la tira fuera, sí señor. Tengo que cambiar un poquito la cámara para ponerla más arriba. Tengo que hacer unas cuantas cosas. Pero bueno, de momento me sirve como entrenamiento. Como veis, esa ha sido fuera porque ha dado en el pasillo y eso no vale. Ahí vamos, poquito a poco. Entendiendo un poquito el juego, he calentado antes de jugar este primer partido, así que bueno, más o menos conozco los controles, pero me hago un lío. Madre mía, el saque, hemos ganado nuestro servicio bien, pero el saque de este, el saque ese angulado, pues la verdad es que me ha molestado bastante. Pero bueno, tengo que ir más a por la bola y no estar tan estático, pero eso me lo da también otra cámara, porque yo creo algunas veces que llego y realmente no es así. Pero bueno, ahí tenemos el globo, ya sé hacer el globo y a ver si sé hacer otro golpe, por ejemplo. No, por ejemplo, una dejada o algo así que estaba intentando y no me sale. Ay, mierda, otra vez. Ese saque, como digo, me molesta muchísimo. Pero bueno, habrá que mejorar. Han sacado 130 kilómetros hora, que tampoco es mucho. Pero bueno, de momento vamos ahí. Os podéis fijar un poquito en los detalles de este juego. Este juego, muchísima gente. Ojo que se viene. Ojo que se viene. Vamos. Vamos, ojo que sube. Globaco. Vámonos, perfecto. Perfecto, muy buen puntito. Mucha gente dice que este es el mejor simulador de tenis. El mejor con este parche. Es el mejor, madre mía, donde la has enviado. Y tira la raqueta. Pero, mujer, no te enfades. Así que hoy voy a hacer una encuestita de cuál es vuestro simulador favorito. Así que nada, iguales. Esto hay que hacer aquí un buen punto, gente. Hay que hacer... Venga, vamos a hacer un Federer. ¿Os parece? ¿Hacemos un Federer? ¡Que estoy muy loco! ¡Toma! ¡Toma, chaval! Toma el resto, me han dado un logro también por ahí, ¿no? Bueno, venga, vamos a ello. Vamos a intentar terminar con esta ventajita, a ver si ganamos. Y me cago en todo. Algunas veces me sale la ayuda del juego, pero... Uf, vale, me he puesto muy nervioso porque me tira otra vez la raqueta. La raqueta está más veces en el suelo que en su mano. Me he puesto nervioso, la verdad. Algunas veces me sale el mensajito, tengo que desactivarlo. Pero bueno, como digo, ya lo haré con vosotros en directo. Ya os avisaré por el canal cuando hago el directo. Seguramente será el domingo. Creo que es un buen día, un muy buen día, porque mañana sábado... Mañana creo que va a estar bien. Otra vez el mensajito, me cago en todo y ya me desconcentro. Bueno, no pasa nada, tranquilidad. Después... De un mal punto viene un buen punto, ¿no? ¿Eso se suele decir? No sé, estoy loco. En fin, vamos a insistir en la derecha. Vamos a insistir. Ahí está, sí señor. Madre mía. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Venga, vamos a ello. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, esa está. Ahí está, sí señor. Pues si lo hemos hecho con la derecha, lo hacemos también con el revés. Perfecto. En fin, la encuestita que voy a hacer es sobre cuál es el mejor simulador del mundo, así que quiero que os la toméis seriamente y votéis y demás. Y también,
por supuesto que me comentéis para vosotros cuál es el mejor simulador para vosotros. Ojo, 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 que se viene el centro. Toma ya, chaval. En el centro, en dobles, hace mucho, mucho daño. Muchísimo. En fin, tanto en tenis como en pádel. ¿Esa llego? No, no llego. Madre mía, qué dejada que ha hecho ahí, la chica. ¿Por qué he tardado? Este juego tiene aceleración también. No solo tiene la velocidad del tenista, sino la propia aceleración. Además de la pequeña inercia, ¿no? Y bueno, ahí ha voleado bien, Ahí ha voleado bien. Me la he jugado un poquito intentando repetir lo anterior, pero bueno. ¿La chica esta saca más fuerte o me la ha parecido a mí? Porque al final han sido 132, pero ponía como 100... ¿Lo veis? Pone 161. Y bueno, ahora se ha mantenido. Ay, otra vez esto. Mira, ya está, ya me he desconcentrado. Es que así no se puede, así no se puede. En fin, tengo ganas de mañana directo, no sé a qué hora, sobre las 6 horas española. De todas formas, si pone... ¿habéis visto lo que he hecho? Vamos a repetirlo porque esto me ha molado mucho. Mira, es como que me intento apartar de la bola, ¿no? Mola bastante, tío. Me ha molado mucho esa animación, ese detallito, ¿no? Porque creo que es un detallito real. Me ha molado mucho, ¿eh? La verdad, me ha molado muchísimo. Pero bueno, ay, casi llego, ¿eh? Porque como que me he invertido ahí. No tenía que haberme invertido, pero bueno. Vamos allá. Ojo que se viene. Ojo que se viene puntaco. Ojo, ojo. Vámonos. Vámonos el passing. Vámonos el passing del averno, chaval. Vaya pedazo de punto. Y ojo que tengo la ventaja para ganar un 4-0. No sé en qué dificultad está. Pero de momento me lo estoy pasando bastante fácil. Pues nada, victoria. Espero que os haya gustado. Simplemente decir eso, que nada, que va a haber una encuestita dentro de una hora, dentro de hora y media, y que la votéis. Aquí me podéis comentar cosas también, pero sobre todo en esa encuesta, para tener pues todos los comentarios posibles y las votaciones, que de verdad va a ser muy útil, porque quiero hacer un vídeo sobre ello, ¿no? Sobre el mejor simulador posible. Muchas gracias como siempre por verlo. Os espero también en directito. Cualquier cosa me decís. Un saludo y hasta más ver. Adiós.